bienvenidas a mi canal. Espero se encuentren muy bien. Si son nuevas por aquí, mi nombre es Jackie. Las invito a que se unan y las invito a que se suscriban y sean parte de esta comunidad tan bonita. Y para las que siempre están aquí conmigo, muchísimas gracias por todo tu apoyo y por todo tu cariño. Como pueden por el título, hoy les voy a estar mostrando mis productos favoritos desde el mes de octubre. Así que si a ustedes les interesa saber mis productos favoritos y cuáles les recomiendo, pues las invito a que se pongan muy cómodas o las acompañe a hacer cualquier cosita en su casa. Primero que nada, voy a comenzar con mis productos, con mis paletas favoritas. En este mes estoy utilizando tres paletas. Como ustedes saben, yo utilizo una paleta por semana o a veces dos paletas. Todo depende cómo va la situación o cuántos maquillajes me quiero hacer o cuántos videitos quiero grabar y cositas así. Así que estoy utilizando tres bonitas y les voy a estar dando, como lugares, del primero al tercer lugar. Y pues les tengo que comentar que el tercer lugar se lo lleva esta paletita de Natasha Denona. Y esta es la Yucca Palette. Esta paletita la estuvieron viendo por TikTok, por mi Instagram y por Short. Es que le di muchísimo uso, me gustó bastante. Pigmenta bien. Pero la única razón por la cual la dejé en tercer lugar, bonitas, es porque siento que tiene un olorcito medio raro. Y ustedes cuéntenme si su paleta huele así, porque esta, no sé, huele raro, la verdad. Y eso es como que no me gusta mucho, pero no me ha causado alergia ni nada por el estilo. Las sombras funcionan súper, súper bien. Pigmentan muy bien. Es una muy buena paleta. Ahorita Natasha Denona va a tener muchas ofertas, así que si a ustedes les interesa, pues esta paletita, la verdad es que está muy, muy buena y yo no me arrepiento de haberla comprado. Y pues está en mi favorito. Fue una paleta favorita, la disfruté bastante, pero no se lleva el primer lugar. En el segundo lugar, bonita, de mis paletas favoritas va a estar la de Beauty Creations y Luis Torres, que la verdad la estuve buscando. ¡Ay, miren, aquí está! La anduve busque y busque por todos lados y la tengo aquí enfrente. Y bueno, esta va a ser la paleta que se lleva el lugar número 2 de mis paletas favoritas de este mes. Fue esta de Luis Torres en Beauty Creations. Ya les hice swatches por Shorts, por TikTok y ustedes ya saben toda la cuestión. Y pues aquí está la paletita, bonitas. Le he dado muchísimo amor a esta paletita. La verdad es que me gustó mucho la fórmula de Beauty Creations. Creo que esta es la primera paleta que tengo de esta compañía. O tal vez tengo otras cositas, pero la verdad es que no me acuerdo. Así que la verdad es que se me hace súper interesante la fórmula. Muy buena, pigmenta muy bien, fácil de difuminar. Te haces unos maquillajes súper bellos. Pero también te puedes hacer maquillajes súper sutiles con las sombritas que tiene acá. Un colorcito aquí, un colorcito allá. Estos tonos de acá se me hicieron súper interesantes porque al solo verlos, pensarías que son como colores café y ocre. Pero a la hora de difuminarlos, se vuelven súper, súper moradosos, la verdad, súper moradosos. Y pues la verdad es que se me hicieron súper interesantes porque sí, como tonos ciruelas, así, miren, ya no me quiere quitar, tonos ciruelas, se me hacen, ajá, como tonos ciruelas, no son tonos cafés bonitas, son tonos ciruela, lo cual se me hace súper interesante. Miren, ya me llené otra vez, ay, no sé por qué me gusta hacer eso, alargar más mis videos, pero pues por aquí le puede estar apareciendo bonitas los swatches, o si quieren verme y apoyarme por mis shorts, pues vayan a ver los shorts bonitas, por allá se los subo, los swatches y toda la cuestión. Pero sí, bonita, súper, súper linda paleta. Y le doy el segundo lugar aquí en mi colección de maquillaje de este mes de octubre. La estuve disfrutando muchísimo. Y el primer lugar, bonita, sin duda alguna, se lo lleva esta paleta de Anastasia Beverly Hills, que es la Fall Romance. ¿Y por qué se lleva el primer lugar esta paleta y no la de Luis Torres? Porque siento que está pequeña. Siento que por eso. Porque la de Natasha y la de Luis Torres está como que enorme. Y siento que esta está compacta, perfecta, cabe donde sea, no es estorbosa. Y tiene colores súper bellos. Te puedes hacer maquillajes sencillos, pero a la misma vez extravagantes. También tiene tonos moraditos. Y tiene colores así como extravagantes, que te puedes hacer un glamour así bello. Me encantó la pigmentación. Todo hermoso de esta paleta, bonitas. Así que esta fue mi paleta favorita, la número uno de esas paletas que estuve utilizando este mes. Si gustan ver looks por TikTok, bonitas, por Instagram y por Shorts también tienen bastantes looks que hice, fotitos y toda la cuestión. Esas han sido mis tres paletas que estuve utilizando. Y de la menos favorita a la más favorita, aunque todos fueron mis favoritas, por eso las tengo acá. La de Anastasia Beverly Hills Fall Romance creo que fue mi favorita de todas. Y bueno, vamos a pasar, bonitas, a
una base de maquillaje que me estuvo encantando. Ya tiene meses, aunque no la grabe, pero sí me la he estado utilizando. Fue esta de Makeup Forever. Esta se llama Reboot. Y es una base que es súper suave, sutil, no es cargada. Te da un maquillaje como makeup, no makeup look. Tiene una cobertura ligera a mediana. La puedes construir para que se vea un poquito más mediana, como media cobertura, pero no te va a dar una cobertura total. Todavía se te van a ver las imperfecciones, lo cual siento que hace que una base sea más natural cuando te da ese efecto. Así que me gustó muchísimo. Y sí, bonita, sí se las recomiendo. Esta base, muy muy buena base. Si tenés más de 30, creo que esta base te vendría súper bien, porque la fórmula es muy buena, súper suave, sutil, no la sientes pesada ni nada por el estilo. Así que es una base que yo en lo personal sí se los recomiendo. Si tenés mucho acné, bonitas, no sé si esa base te va a gustar, porque siento que, bueno, yo tengo acné, ustedes saben, y esa base no me cubre, pero con un corrector buenísimo y la base está encima, asunto arreglado, bonitas. Así que esa base se las recomiendo, muy muy buena. De correctores, bonitas, tengo dos correctores y fueron estos mis favoritos. El primero fue de e.l.f. y este es el Camo Color Corrector. Y pues yo tengo ojeras, siempre se los menciono, y pues este te ayuda a que se haga un poquito más, esa oscuridad se desaparezca un poquito y te dé esa luminosidad que a veces uno necesita para que no se vea uno todo cansado. Y pues este, la fórmula muy buena, nada cargada, perfecto para todos los días. Bello este corrector de e.l.f., súper recomendado. Un corrector que me estuvo encantando fue el de Makeup by Mario. Y ese es el Surreal Awakening Concealer en el tono 260. La tonalidad me quedó súper bien, bonita. Soy sorprendida porque yo no sirvo para andar eligiendo mis correctores, pero este me quedó súper, súper bien. El tono me encanta. La perfecta cobertura, la perfecta, el perfecto tono para mí. No tan claro, no tan oscuro, just perfect. Perfecto para mí. La fórmula muy buena, se te ve súper bien el contorno aquí de lo que es tu ojito. No se te ve nada exagerado, cargado, te dura todo el santo día. Bello, me fascinó ese corrector, se los recomiendo. El siguiente producto, bonitas, fue este de la compañía One Size. Y es este polvito que yo ya se los comenté en un videito que me encanta, bonitas. Este es el tono Ultra Pink. Y este producto, bonitas, sinceramente, si tenés ojeras, si siempre sufrís que te pones un polvo y al pasar las horas ya andas así como que se te hace como oscura esta área de acá, necesitas este polvo en tu vida. Porque este polvito, bonitas, cuando te lo pones, así te queda tu maquillaje todo el día. Te dura ese maquillaje iluminado, resaltada la mirada, nada de cansancio. 100% recomendado, bonitas. Si ustedes no han probado este polvo, aunque sea en mini size, se los recomiendo porque es buenísimo, de verdad, buenísimo polvo. Y no sé por qué no lo había comprado antes, pero estoy súper contenta de tenerlo en mi colección. Y creo que ese es otro polvo que va a estar de por vida aquí en mi colección de maquillaje. Pasar a los contornos y pues obviamente tengo que sacar estos dos. En el segundo lugar se va este, bonitas, que es de la compañía Jova. Y este en sí es un corrector para los ojos, pero este corrector a mí me gusta utilizarlo para hacerme el contorno. Obviamente por eso lo compré en un tono oscuro, porque la verdad es que es bien bueno, te da, ay no, es perfecta la fórmula, porque como lo dice, es un serum corrector. Y pues ustedes ya saben, te lo pones y te lo difuminas y te queda súper natural, súper bello. Ese contorno te queda hermoso, te da el perfecto color, perfecto, así como que te hace los cachetitos más así, más chupaditos, no sé, me encanta, me encanta. Y este es el color más oscuro que ellos tienen, bonitas, es el tono 10, Dark with Warm Undertones. Bonitas, necesitan probar esa marca de Jova para los correctores. Bellísimo. Y como les digo, yo tengo ese oscuro para hacerme el contorno, pero yo tengo otros dos que son para las ojeras, y esos correctores son mis correctores que llevo al gym todo el tiempo. Bueno, cuando voy. El siguiente corrector que me sorprendió, bonitas, fue este. Y este es de la compañía e.l.f. y este es el Halo Glow Beauty Wand Contour. La verdad es que pensé que no me iba a gustar porque el rubor no me gustó para nada, pero dije, bueno, vamos a sacarle, vamos a darle uso. Y tengo que decir que me fascinó, bonitas. Súper buena la fórmula, de verdad es que el tono me encantó.
la forma en que se difumina es súper fácil, se te ve bonito, natural, nada exagerado, perfecto colorcito. Bello, y por el precio vale totalmente la pena. Hablando de polvos, bonitas, retrocediendo un poquito a los polvos, tengo que decir que tengo dos polvos adicionales que me encantaron. Y bueno, este polvo de Make Up For Ever, este es el HD Skin Matte Velvet. Este polvo, bonitas, tiene una cobertura, te tapa absolutamente todo, todas las imperfecciones, todo lo que tengas te lo hace así como chupadita, no tienes imperfecciones. Súper lindo este polvo. Lo estoy utilizando creo que en la segunda semana de la canasta semanal. Lo estoy utilizando y wow, a veces ni quería ponerme base porque con este polvo era más que suficiente. Una cobertura súper buena. Este te hace tu cara flawless, este no se agrieta, no se pone pesado, no se siente pesado, lo más hermoso de todo. La verdad es que yo estoy súper feliz con este producto y pues fue uno de mis polvos favoritos que yo sinceramente cuando se me termine lo voy a volver a comprar porque es buenísimo. El siguiente polvo que me llamó muchísimo la atención y me gustó bastante, bonitas, fue este. Y este es de la compañía Laura Mercier y este es en el tono Celestial Light. Y bonitas, este polvo lo abres y pensás que es un iluminador porque tiene como... Ay, déjenme, lo quiero voltear. Este polvo tiene brillito, bonitas, o te lo aplicas y tiene como un reflejo súper hermoso en tu rostro. Te ves tu maquillaje así como que bien glowy, así como bien iluminado, así bien jugosito, precioso. Lo único bonito es que si tenés acné, pues obviamente que si te lo pones en los lugares donde tienes acné, pues obviamente que se van a resaltar más esas imperfecciones. Privilegiada y tenés tu rostro así súper bonito, creo que este polvo se te va a dar como que el toque final a tu maquillaje y te vas a ver más iluminada y más así jugosita tu piel, porque este polvo es buenísimo y a mí en lo personal me ha encantado. Aunque a mí me resaltó mucho el acné porque hice la gracia de ponérmelo en la frente, no me importó. Aún así me encantó y se miraba súper bonito mi maquillaje. Así que se los recomiendo para las que anden buscando un polvito que te dé esa jugosidad que a veces el rostro necesita. Súper bueno y recomendado. Ahora les voy a estar mostrando mi paleta favorita de rubores, bonitas. Estuve utilizando varios rubores, pero sinceramente esta de todas las paletas que compré, esta es mi favorita. Y esta es la de la compañía Hourglass. Y esta es la paleta número 2. Y trae bastantes productitos. Trae iluminadores. Trae 3 rubores y un bronceador. Y tengo que decir que esta paleta, bonitas, es hermosa, de verdad yo estoy enamorada, siempre me enamoro muchísimo de lo que son estos productos de esta compañía porque la verdad es que tiene, no swatchean bien para nada, bonitas, pero en los cachetes, bonitas, ay qué bonito se mira, de verdad, un poquitito y te ves tan hermosa, natural pero bello. Y pues este tono me gustó bastante, bonitas. Los rubores sí estuvieron pigmentados porque a veces siento que estos tonos medianos como que no tienen tanta pigmentación, pero los que decidieron elegir y poner en esa paleta, muy buenos, perfecta pigmentación. El iluminador, ni se diga, bonitas, esto brilla de aquí a la luna. Este otro es un polvito, bonitas, que ese también lo puedes utilizar como para sellar tu corrector. Yo no lo utilizo para sellar mi corrector, lo utilizo como para sellar mi rostro. En la fórmula muy sutil, muy bonita, de verdad es una paleta que estoy muy contenta de tener en mi colección. Y el empaque, bonitas, bello, bello, bello. De labiales, bonitas, de labiales fueron 3 productos favoritos míos. El primero fue este de Fenty Beauty y este es en el tono Confetti. Es nada más un gloss con muchos brillitos de diferentes colores y se mira tan bonito en tus labios. Bello, me encantó. El siguiente que me sorprendió y me encantó muchísimo fue este de la compañía Milani y este es en el tono Adorable. Y más que nada lo que me encantó obviamente fue la fórmula, bonitas, y el tono también es súper, vean qué hermoso tono, es súper súper bello, de verdad el tono es perfecto para mí, de verdad me encantó demasiado. Y el otro que me estuvo encantando bastante y estuve utilizando mucho fue también este de Natasha Denona. Y también me gustó por el tono, vean, súper nude,
precioso. Ay, me encantó. Me encantó. Y este es el I Need a Nude. Y este es en el tono María. 30P María. Y bello. Y vean este color. Está precioso. Y pues también la fórmula muy buena. Aunque a mí me gusta siempre mezclar mis labiales. Creo que nunca me he puesto un labial solamente solo. Siempre me ha gustado mezclarlos. Y pues este con este, precioso. Este con este, perfecta combinación. A mí me encantó estar jugando con estos productos. Y pues la verdad que cualquiera de ellos, muy bueno. Bueno, bonitas. Dos productos que voy a estar sacando de mi colección, bonitas. Va a ser este producto de la compañía Catrice. Y este es el Ultimate Camouflage Cream. Y este producto, bonitas, ya no sirve, bonitas. Está súper, súper duro. Ya no lo puedo hacer trabajar. De verdad que está como una piedra. Y le tengo que raspar súper duro para poder sacar producto. Y pues la verdad es que ya huele mal. Ya huele mal. Y yo les he comentado a ustedes que cuando un producto me huele mal, ya me gusta sacarlo. Así que este producto se va a ir de mi colección. Otro producto que no me gustó, pero para nada, bonitas. Y este creo que no se lo saqué a ustedes. Creo que no lo puse en mi canasta semanal, pero lo he utilizado durante el verano. Y fue este productito que yo compré por TikTok. Muchas muchachas lo estaban utilizando. Y que según este es el Tinted Brow Soap. So, supuestamente es un jaboncito que te lo pones y te para las cejas. Así como ese efecto laminado que está muy de tendencia. Bonitas, no me gustó. Primero que nada, nada más lo estuve utilizando como unas dos veces. Y la tercera vez que lo quise utilizar, estaba así y huele mal, huele súper, súper mal, como que ya está vencido. Yo digo como que, ¿qué? Porque miren, sí, y aquí dice que ya se venció. Expiration. No, miren, dice que se expira el 25, el año, en el año 25. Y estamos en el 2003. Y estamos en el 2023 y ya se arruinó la babosada. No, bonita, sinceramente no me gustó este producto, no se los recomiendo. Si lo ven por TikTok, no lo compren, porque la verdad es que no está bueno, no sirve. Bueno, a mí no me funcionó y siento que se arruinó súper, súper rápido. Así que, bueno, bonitas, estos fueron todos mis productos favoritos de este mes de octubre que pasó. Ustedes cuéntenme cuáles fueron sus productos favoritos. Y bueno, yo sin más nada que decir, bonitas, me voy a estar despidiendo de ustedes. Espero que estén teniendo un bonito día. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, me regalen su like, se suscriban si sos nueva por aquí. Así que yo, bonita, sin más nada que decir, me despido, las quiero un montón. Les mando muchos besitos con mi herida y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.